Bienvenidos, buenas noches a esta primera gala de los premios AUPA, la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Real Racing Club. Gracias a las autoridades presentes, al vicepresidente del Racing, disculpamos a Alfredo Pérez, el presidente, que está de viaje en Alemania, también a consejeros del club, exconsejeros del club, que están prácticamente todos desde la liberación del Racing, también, por supuesto, a los patrocinadores de este evento, pequeños accionistas, leyendas del club también, que veo a Gonzalo Colsa y a Pedro Munitis. También, por supuesto, cómo no, los abonados, los meros aficionados, porque estamos aquí unidos por una pasión a un club de fútbol, a una sociedad anónima deportiva, aunque todos sabemos que el Racing es mucho más que todo eso, es como uno más de la familia. Estamos en un edificio histórico de Santander para celebrar y distinguir accionistas del club, entidades, deportistas o artistas que han hecho algo relevante por el racinguismo. El Hotel Real y el Racing tienen muchas cosas en común, además del título de Real. Son dos instituciones centenarias. Este hotel se inauguró en 1917, aunque el proyecto de construcción había arrancado unos años antes con las primeras visitas del rey Alfonso XIII. Y lo consiguieron construir gracias a la tenacidad y al esfuerzo de la sociedad cántabra, con empresas y particulares que compraron acciones de aquel establecimiento hotelero y se pudo edificar para acoger pues la corte real en aquellos veraneos. Y costó muchísimo. En 1913 el Racing jugaba su primer partido, con sus éxitos, con sus decepciones deportivas también que nos ha dado, alegrías, tristezas, y no hace tanto tiempo hemos tenido y vivido y sufrido momentos pues muy complicados en esta entidad, y han sido clave también pues esa unión de la sociedad, poniendo dinero con esos pequeños accionistas en 2015, aquella ampliación de capital que logró pues movilizar a toda la sociedad de Cantabria, incluso a personas de fuera que no tenían nada que ver con Santander o con el club. Y más de 10.000 accionistas pusieron su dinero para salvar al club también. Hay muy poquitas cosas que movilizan, emocionan, ilusionan o entristecen a la sociedad de Cantabria como el Racing, y eso hay que reconocérselo siempre. Y algo de todo eso es lo que desean precisamente pues reconocer y poner en valor desde AUPA, desde esta asociación, con estos galardones. Un certamen novedoso que esperemos que tenga continuidad en el tiempo, y es una manera de que el pequeño accionista pues tenga también su día de fiesta y que pueda celebrar algo más allá de la Asamblea General Ordinaria del club. Nos ofrece su discurso de bienvenida el presidente de la Asociación Unificada de Accionistas del Racing, de AUPA, Antonio Sainz Cueto. Un fuerte aplauso para él. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero decir, aunque ya lo ha apuntado muy bien Fran, que los de AUPA hemos puesto muchísimo esfuerzo, muchísimas horas de trabajo, ilusión, imaginación, pero esto, todo esto sin la ayuda de mucha gente ajena a AUPA que nos ha ayudado, no habría valido para nada. Aquí tenemos algunas de las gente que ha patrocinado, nos ha ayudado con dinero, otras que no han querido estar, y otras personas que no han ayudado con dinero, pero han ayudado con otras cosas también muy importantes. Por eso esta gala, si ellos hubiera sido imposible, por eso esta gala también es de ellos. Y, por supuesto, de todos los que están aquí. Una gala sin gente, solamente con sillas, pues no tendría razón de ser. Bien, esta gala tiene dos ideas. La primera es que sea por fin una fiesta para el Racing, después de tantos y tantos malos momentos, de tantos momentos críticos que hemos vivido, pues sobre una fiesta se agradece. Y esto solamente va a ser aperitivo, porque la fiesta mayor, hay algunos de ellos que nos la van a dar dentro de un par de semanas, eso va a ser la fiesta grande. Y por otra parte también quiero que esta fiesta sirva un poquitín. Hay muchas galas, que son todas igual que esta, pues trabajadas, ilusionadas, con esfuerzo, todas ellas muy loables, pero no había ninguna gala que tuviese al Racing, a nuestro querido Racing, como único protagonista. Un Racing, como cualquier equipo de fútbol, como cualquier empresa, son poliédricos, tienen muchísimas caras, y la mayor parte de esas caras son ocultas, no están al público, ¿no? Lo que se suele ver es lo que pasa en el campo de fútbol, ¿no? Pero no se ve lo que está dentro del campo, lo que está dentro, y también son importantes, ¿no? Entonces, esta gala también pretende, pues eso, premiar a esa gente anónima, pero que también ponen su granito de arena o su saco de cemento para que Racing siga vivo y siga adelante, ¿no? Quiero también agradecer muy especialmente
al Racing, porque hace ya unos meses, cuando esto no más que era un sueño, ya se pusieron con nosotros a trabajar, y hoy que ese sueño se está convirtiendo en realidad, nos acompañan ellos y nos siguen apoyando con su compañía, que siempre para un racinguista ver a gente de la plantilla, a sus directivos, a sus máximos accionistas, pues es un placer. No quiero aburrirles más, decirles que por supuesto en cada premio, seguro que cualquiera de nosotros se nos ocurrirían más nombres que también merecían ser premiados, pero claro, no se puede premiar a todos. Y aunque sí hay otras personas que tenían que ser premiadas, sí que sé que los que han sido premiados hoy se lo merecen largamente. Como se suele decir, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. No quiero más, que lo pasen muy bien, que esa es la idea. También, que nos pidan ya invitaciones para el año que viene. Muchas gracias. Como veis, la gala ha empezado con algún problema técnico. Esto es mejor que pase ahora que en un partido de playoff, que veo por ahí a Rafa Vicente y a Gándara. Siempre suceden este tipo de imprevistos y parece que falsea un poquito el micro, pero bueno, espero que las palabras de Antonio se hayan escuchado perfectamente. Vamos ya con el primero de los galardones, que es el socio de honor de AUPA. En este caso, toda esta gala, la génesis de la gala, surge precisamente con este socio de honor de AUPA. Un galardón, una distinción que en aquellos momentos críticos que estaba atravesando el club, pues esta asociación entregó ya dos carnés de socios de honor de AUPA. En este caso, al cantante Rulo Gutiérrez, el cantante campurriano, el ex líder de La Fuga, ahora Rulo y La Contrabanda, y a la jugadora de baloncesto Laura Nichols, que ha venido aquí precisamente para entregar este galardón de socio de honor de AUPA. Un fuerte aplauso para Laura Nichols, que tiene además, hay que decirlo, la semana que viene, concentración de la selección española. Ha venido de Rusia, donde está jugando, y tiene concentración de la selección española. Tienen el europeo, creo que jugáis en Letonia y en Serbia también, aunque a España le toca a Letonia en la primera fase, y a revalidar ese título de campeonato de Europa. Y en este caso, el socio de honor de AUPA, que reconoce pues, a una institución, a una persona que haya contribuido especialmente al crecimiento y a la defensa del Real Racing Club, no ha habido dudas a quién entregar ese galardón, porque yo creo que ha sido una de las sensaciones del club en los últimos años. La Academia del Racing recoge el premio César Anievas y unos cuantos niños de la Academia, ya más de 500 niños en la Academia del Racing. César Anieva, le voy a pedir unas palabras, si el micro nos lo permite, y luego te vamos a entregar también, aparte del galardón, unas botellas de vino, una caja de vino, cortesía de Maset, uno de los patrocinadores de la gala. A ver si el micro nos respeta un poquito. Si bueno, no, César, no, tienes que apretar un poco aquí la mano detrás. Ya pongo yo el dedo, Frank, gracias. Quedar un azote al micro. Bueno, primero felicitaros a la asociación AUPA por esta gala que me parece una maravilla ver a tanta gente importante y racinguista aquí en esta sala y vivir una pequeña fiesta que ojalá sea ese aperitivo que decía Antonio antes. Bien, bueno, nosotros iniciamos la academia hace un poquito más de 3 años y, bueno, ni en nuestros mejores sueños podíamos pensar que íbamos a estar a estas alturas con tantos niños y con tantas buenas sensaciones, que es lo que nos transmiten ellos. Evidentemente esto es fruto de un trabajo de equipo y me gustaría recordar a un montón de gente. No voy a nombrar o voy a intentar no nombrar a nadie porque sería injusto con los que no nombrase, ¿verdad? Hay un montón de gente detrás, no solo técnicos que son maravillosos, que tengo un grupo de trabajo del que estoy muy orgulloso, pero mucha gente anónima y gente del club que ha trabajado y ha arrimado el hombro durante estos años. Gente del Consejo que apostó en su día por esto, que era bastante complicado, y gente de la Fundación que ahora está haciendo un gran trabajo, que está intentando impulsarlo y dar un empujón más, porque yo tengo la sensación de que este es solo el inicio. Estoy convencido de que vamos a crecer más y de que la Fundación va a ser algo muy importante en los próximos años para el club. Así que muchas gracias a todos y a AUPA Racing. Pues si crece más esa fundación, no sé dónde vais a meter a todos los niños, va a haber que ampliar hasta las instalaciones, pero no me cabe ninguna duda que con lo bien que trabajáis
ese proyecto va a seguir creciendo. Vamos con el segundo de los galardones de esta noche, Premio Gesta Deportiva. Aquí tampoco han tenido muchas dudas, aunque evidentemente, si se trata de premiar a un racinguista que sea además accionista y que sea futbolista, no podía haber otro esta temporada que Sergio Canales. En este premio se quiere poder distinguir en cualquier categoría que haya realizado méritos o cosechado triunfos durante la última campaña, y lo de Sergio Canales ha sido espectacular. Ha hecho un temporadón que ha culminado con su estreno en la selección española, la única categoría que le faltaba por defender la camiseta de España, de la selección española, y sobre todo esa historia de superación después de 3 lesiones tan graves de ligamento cruzado. El Betis de Quique Setién se nos ha desinflado un poquito al final, eso ha sido una auténtica pena, pero también hemos disfrutado mucho del fútbol del conjunto andaluz. Lo era desde pequeño, una auténtica máquina, además de racinguista y accionista del club, porque cuando hubo que echar un cable también fue de los que puso mucho dinero. Evidentemente no podía estar con nosotros aquí en el Hotel Real, aunque le hubiese encantado, pero sí que nos ha enviado un mensaje además de apoyo precioso. Vamos a escucharlo. Muy buenas. Lo primero, daros las gracias por el premio. La verdad que bueno, me llena de ilusión. Y bueno, al final cualquier premio siempre pues es muy importante y le doy muchísimo valor, y más sobre todo viniendo de casa, ¿no? De todos vosotros. Mandar mucha fuerza también para los playoffs. La verdad que voy a ser el primero que va a estar ahí animando y espero un día poder estar con todos vosotros. Me da mucha pena no poder estar, pero bueno, al final no tengo que estar aquí, no me han dado libre para poder ir, y nada, mandaros un abrazo muy grande y que vaya todo muy bien. Un saludo. Pues la fuerza de Sergio Canales, que nos vendría muy bien para ese playoff. Entrega el premio otra persona que ha hecho muchísimo por el Racing, accionista del club y una persona importantísima en lo que ha sido la liberación del Racing. Un fuerte aplauso para Alejandro López Tafal, el abogado, el secretario del Consejo de Administración del club, también miembro de la empresa Colpia. Y como Sergio Canales no podría venir aquí a Santander porque hay partido de liga, pues sí que está su padre, en este caso pues Ángel Canales. Un fuerte aplauso también para él, que recoge este galardón. Y también ese detalle de Bodegas Maser. Bueno, voy a ser muy breve porque yo soy el padre del premiado, no el premiado, ¿no? Simplemente agradecer a UPA el hecho de haberse acordado de Sergio para este premio. Simplemente con eso creo que cumplo con ello. Gracias, ¿eh? Nos acordamos siempre muchísimo de Sergio Canales. A cualquiera que le guste el fútbol, pues evidentemente yo creo que lo tiene que tener presente. Vamos con el siguiente de los galardones, en este caso el premio Valores Racinguistas, que es un premio que sirve para resaltar algún tipo de gesta o mérito que haya sido relevante pero fuera del ámbito deportivo, y aún así pues muy importante para la institución y digno del aplauso, del reconocimiento de los pequeños accionistas. Entrega el premio David González Pescador, secretario del Consejo de Administración del club, también de la empresa Glezco. Un fuerte aplauso para David González Pescador, que también ha sido fundamental en muchos momentos del club, de la historia reciente de este Racing. Y es un premio muy merecido para Juan Juriel, que es el Messi de los números, aunque por tamaño podría jugar más de central y seguro que sería bueno. Despeja ratios como nadie, todo hay que decirlo. Y fue una persona, pues artífice principal también de que el club pues cumpliese esos ratios y pudiese jugar en la Liga de Fútbol Profesional Segunda División después del último ascenso. La verdad es que es un enorme seguidor del Racing, grandísimo profesional y una persona extraordinaria. Y no solo por tamaño, un fuerte aplauso para Juan Juriel. David y Juanjo, que hacen una pareja, podría ser una pareja de centrales perfecta. Y tiene que hablar. Es un hombre de pocas palabras, pero hoy lo hemos conseguido y va a hablar. No, un poco solo porque no es lo mío y además me emociono enseguida y no. Nada, dar las gracias a UPA por este premio y compartirlo con mi mujer y los empleados del Racing
y mis compañeros de consejo. Un auténtico fenómeno, Juan Curiel. Un premio que no podía faltar cuando se ideó toda esta gala, era un premio que tuviese que ver con el ámbito femenino, el Racing en femenino. Era una manera de reconocer y resaltar la importancia de la mujer en el entorno racinguista, cada vez es mayor, en la grada, en el césped, con el Racing Féminas, que celebra además, en este caso, pues un ascenso con la reestructuración de la liga y va a militar en lo que es la segunda categoría. Y era importante pues resaltarlo. Entrega el premio Anto Verdugo, que es una de las personas además que más ha hecho por el fútbol femenino en esta región, porque no miento si digo esto, puso en marcha esa liga de fútbol 7, pertenece a la comisión de la Federación Española, y la verdad es que ha sido importantísimo para dar ese paso definitivo para que el fútbol femenino esté donde esté ahora y lo que queda todavía por crecer. Y la premiada en este caso, que suene la fanfarria para recibir a Silvia Martínez Pinsi, la capitana del Racing, un fuerte aplauso para ella. Silvia, que fue, si no me equivoco, la primera jugadora que tuvo el Racing Féminas y es un poco el alma mater de esta sección femenina del Racing, celebrando este ascenso, especialista a balón parado, con goles olímpicos de falta o desde el centro del campo, autora del gol más rápido de la historia del fútbol femenino, yo siempre se lo recuerdo, compartido con... Del fútbol en general. Bueno, está bien ese matiz. Está bien ese matiz. Creo que compartido porque hay por ahí alguien del Málaga o algo así que dice o asegura, pero yo creo que el tuyo es más rápido. Y lo tenemos ahí para verlo también, porque es un golazo. La calidad de imagen no es mucha porque sorprendió hasta el cámara. Un golazo y Silvia, la capitana, que no se va a salvar también de su discurso. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Qué parece? Bueno, lo primero agradecer a esta asociación por el reconocimiento no solo a mi persona, que bueno, al final soy la que vengo, sino a nuestro deporte, ¿no? Que creo que al final es el que menos es conocido y que poco a poco va creciendo. Es verdad que como bien dice él, soy de las primeras que empezó en este club, en este Racing, en llevar ese escudo, pero ante todo fui la primera federada en Cantabria, que seguramente que muchos de vosotros no lo sabéis. Que nos costó muchísimo, sobre todo a mi familia, que por suerte lo tengo ahí al lado y que creo que es un pequeño homenaje sobre todo para ellos, para lo que han apostado siempre conmigo desde pequeña, desde que decidí jugar a este deporte que siempre es mayoritario de chicos, pero que bueno, como veis creo que podemos demostrar lo que demostramos lo mismo dentro del campo. Agradecer también al Racing por esta oportunidad, por vestir este escudo que son muchos años lo que lo llevo vistiendo junto con mis compañeras. A las autoridades respectivas, a toda la gente que podéis estar aquí, a mi club y la apuesta que hace muchos años, desde pequeña, pues costó muchísimo, pero que desde hace unos pequeños años pues se vio gracias a una persona que hoy está presente aquí, bueno, varias personas, entre ellas mi presidenta Anto, mi padre, que es el que
pues removió todo para que yo pudiera jugar al fútbol. Y bueno, una persona que está ahí detrás, que sé que no le gustan mucho estas cosas, pero que al estar aquí también se lo tengo que reconocer, que es Pedro Munitis. Y que bueno, mucha gente igual no lo sabe, pero llegó a nuestro equipo de la manera más humilde y llegando de una zona y de ser profesional a bajar a un equipo que ni tan siquiera igual él poco conocía, que bueno, sabía poquito porque su hermana había jugado con nosotras, pero apostó por nosotras y bueno, también es de agradecer. Creo que no me queda nadie y si me queda alguien son los nervios de poder estar aquí presente. Y muchísimas gracias porque la verdad que para mis compañeras y para mí es un honor. Y sobre todo a nuestras pequeñas, que también en la academia y gracias a César nos permiten compatibilizarlo tanto de la academia como nuestra base del Racing Féminas. Así que muchísimas gracias. Una cosa. Si bien normalmente no suelo decir nada, pero este premio también hace 15 meses hay alguien que estaría aquí súper orgullosa, que es mi madre, y bueno, se lo dedico a ella que apostó por mí siendo muy pequeña, en contra de igual lo que se pueda ver ahora, que las mujeres no se veía muy bien que jugaran al fútbol, pero ella fue la primera que me apoyó y que seguramente desde allá arriba está súper orgullosa. Ojalá que el Racing Féminas pueda seguir teniendo a Silvia muchos años como capitana, porque es una auténtica maravilla como jugadora y como persona, como habéis comprobado ahora con su discurso. También teníamos muy claro también en AUPA que era necesario premiar la cultura, el ámbito de la cultura. Veo por ahí a Raúl Gómez Samperio, que siempre ha hecho mucho también, ¿no?, por dar a conocer la cultura y el fútbol, la cultura del deporte, la cultura y el Racing. Y era un premio que tiene que premiar y poner en valor pues, un proyecto, una trayectoria o un tipo de obra que tenga que ver con ese ámbito, con el Racing, las artes y la cultura. Van a entregar el premio otros que ponen otro tipo de arte, que es arte con el balón, que también yo creo que forma parte de la cultura, que son dos jugadores del Racing, Rafa de Vicente y Miguel Gándara. Un fuerte aplauso para ellos. Y queríamos premiar en este caso a una persona que yo creo que si llega a haber sido futbolista hubiese sido delantero ratonero, capaz de encontrar el gol en cualquier tugurio, porque le gusta la noche, todo hay que decirlo, le gusta mucho la noche, los partidos se juegan de noche también, seguro que habría llegado al vestuario de Empalmada al día siguiente, que le va a hacer con ese gusto, pero es lo que tiene también la vida del artista, actor, cantante, escritor, director, compositor, tiene tiempo para todo, de Santander y de Nueva York, pasando por Madrid, apareció en la película El Día de la Bestia y sobre un escenario, no sé si también en la grada, tiene algo de bestia. Vamos a escuchar un poco de su trabajo, del Racing Blues, que ha sido también pues, uno de los motivos para darle este galardón, aparte de toda esta trayectoria y de siempre haber destacado al Racing, ¿no?, entre sus equipos preferidos. Hay que cantar, ok, ¡a por Racing! ¡A la Racing! ¡Ah! ¡Es mi Racing! ¡Racing! ¡Racing Blues! ¡Never on a love! ¡Racing! ¡Racing! ¡One more time! ¡Ah! Paseo la bahía para un Cabo Mayor, un blanco en el mesquero, domingo de luego es fama todo esto de la noche y demás, es postureo de artista, ¿eh? Todo hay que decirlo.
All right. Aguanto ustedes. Bien. All right. Bueno, efectivamente lo de la noche no iba desencaminado. No. Y sí. Estoy absolutamente abrumado por este galardón. Desde muy crío siempre he llevado al Racing en mi corazón, básicamente. Y eso que a mi padre nunca le gustó el fútbol. Es de los pocos argentinos que conozco que no les gusta el fútbol. Tiene cojones. La cosa. O sea que digamos que la relación que tengo yo con el equipo es absolutamente personal. Desde muy crío, yo recuerdo un partido amistoso contra el Español, en el que jugaba Arteaga en el Español, aclamado lateral, al que pusimos verde, no se sabe exactamente por qué, cuando éramos críos, entramos gratis, claro, éramos niños. Y le pusimos verde al pobre mío. Arteaga, muerto de hambre, tal. Luego he tenido oportunidad de cruzarme con él y se lo he dicho. Y yo te digo, es que me acuerdo. El Racing es, no sé, ser del Racing es como cantar un blues. Es estar a las duras, a las maduras. Pero bueno, siempre llevarlo como bandera. Y los que estamos fuera de Santander, los que estamos en una especie de exilio capitalino, whatever, lo sufrimos y lo amamos creo que con un fervor especial, porque estamos lejos de casa. Estamos lejos de la cancha, estamos lejos de los colores, estamos lejos del mar, del salitre. Y precisamente por eso me hace una especial ilusión este maravilloso galardón. Joder, encima con acento y todo. Barnatán con acento. Esto era una señal, chicos. Muchísimas gracias. Bueno, y el vino de Maset también se lleva Jimmy. Por si acaso, para esta noche, el vino de Maset también. Ah, sí, vino. De recuerdo. Mira, se olvidaba, para que vean. Qué malo es ser lateral, Miguel Gándara. Tenías que volver al centro de la defensa, pero el lateral sufre siempre muchísimo las iras del público en la grada, Yo era un 5 maravilloso. Era como Fernando Redondo, pero en bajito. No era ratonero. Bueno, lo dejamos en 5 argentino. Seguimos también con los premios. Además de la cultura, fundamental los patrocinadores. Y evidentemente también tenemos que reconocer este ámbito de la empresa, porque cuesta mucho que el sector empresarial de Cantabria se movilice y ayude muchas veces a un club de fútbol con patrocinio, con cualquier otro motivo, y ya no solo al Racing, porque nuestro galardonado ayuda también a muchos otros deportes, tanto clubes como deportistas particulares, pruebas, eventos. Entrega, en este caso, el premio Empresa y Racing, Pedro Ortiz, vicepresidente del Racing, un fuerte aplauso para él. Y recoge el premio José Emilio Criado. Cada vez le gusta más el fútbol, aunque su deporte todos sabemos que son los rallies. Y es uno de los principales patrocinadores del deporte de Cantabria. Ayuda al Racing, es vital en el balonmano, con el DSB Lentio Sin Fin, con el Foralis Auto, sponsor de multitud de eventos de motor y otros deportes. Y su padre fue directivo además del Racing y vicepresidente del club. Estaba destinado casi a acabar dentro del Consejo de Administración del Real Racing Club.
ver si soy capaz con una mano. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a UPA por este reconocimiento, que para nosotros es muy importante, porque yo creo que nadie mejor que UPA reúne todos los todo lo que es el símbolo del racinguismo, ¿no? Todo lo que es el compromiso, la implicación, el esfuerzo, incluso con sus propios ahorros en un momento en el que el Racing estuvo a punto de desaparecer. Nosotros en Blendio también creemos que el compromiso es fundamental, el compromiso con la sociedad, intentar devolver a la sociedad, y puede parecer un tópico, pero en nuestro caso os puedo asegurar que es una realidad, intentar devolver lo que nos dan, ¿no? Y lo hacemos pues intentando también colaborar con todos aquellos proyectos sociales y deportivos que nos presentan, y qué mejor proyecto deportivo que el Racing, y qué mejor proyecto social también que el Racing, que reúne la ilusión, yo creo, que de todos los cántabros. Y en este proyecto llevamos embarcados, pues yo creo que hace casi 20 años, en momentos muy buenos, en momentos dulces, en Champions, y en momentos más complicados, pero de forma inequívoca en, como digo, estos 20 años. Y yo, pues, simplemente represento a las empresas que hoy más que nunca creo que también están comprometidas con el Racing, ¿no? Y si todos aquellos que vamos todos los domingos al campo, pues podréis ver que hoy hay más apoyo por parte de la empresa que nunca a este proyecto, ¿no? Encabezada, como no, por Pedro, por Alfredo, por Pitma, que son los verdaderos responsables de que el Racing esté hoy vivo y sea un proyecto vivo, y de que el Racing sea la ilusión que, como decía, tenemos hoy todos. Y espero seguir, Pedro, con el Racing, seguir apoyando al Racing el año que viene en segunda, sin duda, y en breve en primera. Muchas gracias a todos. Pues es verdad que siempre ha estado ahí el grupo Blendio, ahora Autogomas antes, apoyando al Real Racing Club, y eso es fundamental. Grupo Blendio ahora toma el nombre de ese pueblo cántabro prerromano. Le gustará a Bernardo Colsa este tipo de nombres, ¿no?, de los antiguos cántabros. Y en la actualidad hay que decir que el grupo Blendio cuenta con más de 25 instalaciones repartidas por 3 comunidades, y que da también muchísimo trabajo aquí en Cantabria. Pedro ha salido corriendo disparado, no querías hablar. ¿Qué? Nada, es el de la pareja del grupo Pitma. Alfredo es el que lanza siempre los discursos y Pedro se nos escapa siempre. Vamos ahora con uno de los galardones más llamativos y con más cariño también de parte de AUPA. El aficionado ejemplar, un galardón que buscaba poner cara a un aficionado de base y accionista, por supuesto, que hubiese destacado por su apoyo y dedicación al Racing. No se trataba de que fuese un aficionado muy conocido, sino poner en valor precisamente, poner cara a esos aficionados que no se pierden un partido, que viajan y que además, por algún que otro motivo, pues han ayudado al club desde su ámbito profesional. Va a entregar el premio otra persona que merecería también este galardón, seguramente, que es Mauricio Gómez, el abonado número 1 del Racing. Un fuerte aplauso para Mauricio, que siempre ha estado ahí también durante décadas. Pasa para aquí, para el centro, Mauricio. Y recibe el galardón, suena a la fanfarria, José Miguel Ruiz Canales, un fuerte aplauso para él. José Miguel Ruiz Canales, que es procurador, ha apoyado también esa causa que tenemos todavía abierta del juicio contra Francisco Pernía. Ahí veo a Manolo Higuera, también parte fundamental de todo este proceso. Un aplauso para Manolo Higuera, hombre, también, que ha peleado esa labor como nadie. Y suerte también para ese partido. Y José Miguel Ruiz Canales, yo te aguanto el trofeo Sport, con esa foto icónica también del Racing, de Álvaro Zubieta, uno de los primeros jugadores del club, que también era fotógrafo de la tienda de Zubieta, que es una imagen icónica y preciosa. José Miguel. Bueno,
Pues nada, muchas gracias a UPA por esta distinción. Yo creo que es inmerecida, pero bueno, voy a aprovechar para hacerla extensiva a todos los que han puesto su granito de arena, aficionados, accionistas, todos, entre todos hemos conseguido llenar el sardinero, en los dos sentidos, el sardinero y el estadio, y bueno, y eso es lo que hay. Y tengo que agradecer a mi esposa, que es la que me lleva a todos los partidos, que no soy yo el que manda, sino ella la que me lleva, ¿eh? Y bueno, pues nada, a seguir disfrutando del Racing, que el año que viene suframos en segunda, pero en segunda. Muchas gracias. El micro no ha calentado y sigue falseando totalmente, ¿eh? Nos está dando mucha guerra. Vamos ya con el último de los galardones, trayectoria racinguista. Un reconocimiento a una vida profesional que tenga relación con la institución en cualquiera de sus facetas. En este caso era sencillo y se han decantado también por esa faceta deportiva, pero bueno, más allá del deporte, porque el premiado es puro fútbol. Es Racing de los pies a la cabeza. Fue canterano del Racing, sin suerte, de estos canteranos que terminan cedidos, luego vuelven, al final se hizo su hueco, pero lo que cuesta siempre ser canterano en este club y en casi todos. Un futbolista genial, con sus problemas con las lesiones, inventor de un regate, de su propio regate, la Sarina, que incluso copió Vicente del Bosque, entrenador, docente también, sobre todo, le encanta enseñar, la base, director deportivo, un director deportivo muy pillo, capaz de obrar el milagro de multiplicar los panes y los peces en el Racing, de segunda B a primera, con muy poquito. Llegó a estar solo en el club, recuerdo, como único empleado, cuando se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva, para sacar adelante ese proyecto de cantera, su proyecto de cantera. Sigue igual de lúcido que siempre, regateando a todos para defender su idea de club de la tierra, y eso es importante. Y, por supuesto, estoy hablando de José Antonio Saro. Entrega el premio el presidente de honor del Racing, Tuto Sañudo, con el que coincidió también muchos años. Salid ya para acá, un fuerte aplauso para ambos. Dos leyendas del Racing, poneros en el centro, Tuto, Saro. Y los pequeños accionistas, a la hora de elegir a Saro como galardonado por su trayectoria, también han querido tener en cuenta todas aquellas reuniones maratonianas en el Centro Cultural de Santander, cerca de Tetuán, donde, pues bueno, allí estuviste también en aquellos momentos críticos, pues echando una mano a los pequeños accionistas y ayudando en todo lo posible para sacar adelante esta institución. Hola, buenas noches a todos. Fundamentalmente la palabra agradecimiento, que es la que predomina hoy, sobre todo pues, el premio que me ha entregado a UPA. Y también quería resaltar el hecho de que me dejasen ayudar en su momento más crítico, lo cual me permitió demostrar en cierto sentido mi cariño hacia el Racing de Santander en los momentos tan delicados como aquellos. Aparte de eso, también quería agradecerle al Racing el hecho de que mi trayectoria deportiva haya sido hasta aquí, que ha sido bastante larga, porque a los 17 años pues me firmaron como profesional y les estoy eternamente agradecido porque es mi amor, el fútbol es lo que más amo en el mundo y ellos me lo proporcionaron. Así que muchas gracias a UPA por ambas cosas. Tuto Sañudo, ya que Pedro no ha querido hablar, me gustaría también unas palabras de Tuto Sañudo, el presidente de honor del Racing, que te ha sido muy rápido. Estás todavía para jugar, Tuto, ¿eh? Te veo ahí. Pedro se escapa rápido. Tenías miedo a que Saro te hiciese la última Sarina. Buenas noches a todos. Lo mío no es hablar, yo simplemente
Me he alegrado muchísimo de ser yo el que le entregase ese trofeo a Saro, porque bueno, fue el que me trajo al Racing, el que me hizo jugar y el que me enseñó todo lo que yo pude dar en los campos de fútbol, pues lo aprendí de él, evidentemente. Por eso estoy muy agradecido y estoy muy contento de haber sido yo el que te entregase el trofeo. Por lo demás, nada más que decir. A ver si este año tenemos la fortuna de subir a segunda división y disfrutar un poquito más de este Racing. Todo tiene un final, termina la fase regular, termina hasta Juego de Tronos, todo se acaba y también la gala. Prometí a mucha gente que antes de las 9 de la noche íbamos a terminar para disfrutar del cóctel, y yo creo que hemos cumplido, que si no estos actos más de una hora se alargan demasiado y el tiempo de prolongación mejor disfrutarlo en la terraza. Enhorabuena a los premiados, gracias a todos, especialmente a los patrocinadores y a todos los que han colaborado en que este evento salga adelante, también a toda la gente de AUPA, Mariano Bustamante, Antonio Sainz, Luis Collado, que estaba contentísimo. No tiene nada que ver el premio a la academia con que el campus de verano se haga en Soncillo, porque Luis Collado, el secretario de AUPA, es el alcalde pedáneo de Soncillo, el pueblo burgalés más racinguista de largo, no me cabe ninguna duda, y allí va a estar el campus de este verano, unas instalaciones magníficas además. Todos los que han sacado adelante, Jesús López Brea, que ha estado ahí en los vídeos echando un cable, Agustín Ibáñez, Ángel, a todos los miembros de AUPA que habéis trabajado para que esto salga adelante. Al propio Racing también, la Federación Cántabra de Fútbol, por supuesto, que ha ayudado muchísimo, a Coltia, La Tasca, el Hotel Real, Racinguismo.com, Trofeos Sport, Quesos El Bardal, Producciones Lovera también, que vamos a poder revivir la gala estos días, entre otras muchas ayudas que hemos recibido. Pasamos ahora a disfrutar de ese cóctel que ofrece la Asociación Unificada de Pequeños Accionistas del Racing, con vinos Maset, con esos quesos del Bardal de Zurita, auténtica leche cántabra, pastos cántabros y quesos cántabros. Y además nos va a amenizar toda esta velada, este cóctel, la trompeta de Marcos Cubillas, que es el primer trompeta de la joven orquesta de Cantabria, de la Joscán. Un fuerte aplauso también para Marcos Cubillas. Y ahora, antes de pasar al cóctel que se va a celebrar en esta terraza exterior que tenemos aquí al lado, una foto con todos los premiados, por favor, que nos pide el fotógrafo, salir todos los 8 premiados para tomar esta imagen, y el resto de los asistentes, poco a poco, podemos ir ya pasando a la sala adyacente. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, y que ojalá que el año que viene nos veamos aquí en la segunda gala de los premios AUPA.